Ah, bueno. Pues qué tal, bienvenidos sean todos mis queridísimos podcasteros en esta emisión más de su podcast favorito, Toma Libre. Y pues nada, ¿no? Que andamos en el capítulo 628 de la temporada 62. Ahorita lo pues, bueno, vamos. Fíjate que iba a hacer eso. Justo iba a hacer eso y se me fue porque por las cuestiones. Oye, ¿no sabes cuántos podcasts llevo escuchando? 15, llevamos 15 podcasts. 15 podcasts de la segunda temporada. ¿Con eso es el episodio número 15? ¿Totales o de la segunda temporada? No, de la segunda. De la segunda, su puta madre, ok, bueno. ¿Qué te estaba...? Ah, que no sabes cuántos podcasts llevo yo escuchando de esos de Toma Libre, en los cuales empiezo a decir mamás del capítulo y todo ese desmadre. Y tú siempre me dices, no mames, ya vas a llevar la cuenta, porque siempre me tienes de tu pendejo, y mira, como que ya te suavicé, ya como que ya lo aceptaste, que podcast tras podcast, semana tras semana, vas a tener que estar revisando. Sí, de hecho, más o menos llevamos como unos 50, porque de la primera temporada fueron 28, más o menos contándolos, fueron 28, empecé a contar desde el número 15, y ya en esa temporada son 15, entonces ahí échenle cuentas, chavos, 28 y 15. Ya llevamos para los 50, ¿no? Exactamente, 28 más 15 serían entonces casi 50, sí, a huevo. Casi 50, así es. Pero, pues ya estamos aquí en un jueves más para ustedes, todos ustedes, mi querido Poder Latino. Y bueno, ya los tiempos no nos dan, esperemos que tengamos más tiempecito, nos abarquemos más, porque estos calores nos impidieron grabar y llevar a secuencialidad, porque tenemos que movernos del lugar para poder grabar, mi querido Poder. Los horarios, más que nada, ¿no? Antes grabábamos en un horario más, vamos a decirlo así, entre comillas, normal durante el día. Y sí tuvimos que mover horarios, hay veces que tenemos que grabar, para los que no lo sepan, hay veces que grabamos a las 6, 7 de la mañana, y hay otras ocasiones como esta que grabamos ya en noche, ¿no? 10, 11 de la noche, para poderlo realizar, si no nos cuadran los tiempos. Y eso sí es algo que hacemos con gusto, no nos queja, pero lo hacemos con gusto, mi querido Poder. Exactamente. Perdón, pero últimamente ha sido un güey aquí de una moto bien puto escandaloso. Pero bueno, que me provoque, pero bueno. Sí, como bien lo mismo. Como que tenemos problemas con tu audio, me quedo Poder por ahí. Se corta. Check, ahí me escuchan. Sí, como que estás lejos del internet, pero de repente, haz de cuenta que te escuchas así bien, y de repente ya... Curiosamente estoy más cerca que... de otros lados. Ajá. Pero bueno, sí, también como que el internet ha dado medio chaquetín. Sí, no me he dado la tarea de reportarlo, pero es que curiosamente cuando lo miro me aparece un vergazo, ¿ve? Ahí está bien según este pedo, pero bueno. Allá te escuchas bien. Pero bueno, sí, como que tiene un hack este pedo, que cada vez que miro el internet como que se estabiliza, no sé qué pedo. Tengo esa pequeña teoría. Que te iba a comentar algo, bueno, ya hablando de cosas que cambian. Estaba viendo una película de Netflix, ahorita te voy a decir el nombre, porque me llamó la atención la protagonista, y en particular ella, no la película, la protagonista se llama Millie Bobby Brown, es una actriz británica, y quizás muchos la conozcan por la serie de Stranger Things, entre otras, hizo Conocidas, hizo Enola Holmes, salió en Godzilla, El Rey de los Monstruos, y Godzilla versus Kong. No sé si la ubiques, Poder. La morrita, es la morrita que sale en Stranger Things y en esas películas. ¿Por qué lo digo? Porque yo la conocí, no tanto en este apartado de ¿cómo se llama? De la serie, porque yo nunca vi la serie. Yo tampoco. Entonces lo que yo la conocí fue en la película de Godzilla, Rey de los Monstruos. No sé si la llegaste a ver. ¿Tú llegaste a ver Stranger Things, no? ¿Me dijiste? No. No, siempre ha habido muchas, he escuchado muchas. Dicen que está buena, ¿no? Críticas, ajá, de esa que es así como que de suspenso, así. Entonces, sí, sí me ha llamado la atención, pero no he tenido la chance de verla. Yo creo que va a ser una de mis próximas, ver esa serie. Y por lo que estoy checando, no es reciente, es del 2016, pero... Ah, no, ajá, sí es 2016, pero no iba por eso. Ese acaba de sacar una película que se llama Damsel o Damsel. Que es no sé si se las puede spoilear un poquito. Es una princesa, pues, que se casa con un príncipe. Bueno, ella sí es princesa, pero ya se darán cuenta qué tipo de princesa, porque no es la princesa común y corriente que conocen. Tampoco es algo maravilloso o algo mágico, no, es una princesa. ¿Cómo es que se llama la película? Damsel. Ok. Y bueno, pues la casan, hacen negocios a su papá, que le está yendo mal en su reino económicamente, y la casan con un tipo. Ella, pues, obviamente no obligada, dice, pues sí, va, yo me caso, nunca. Se va al pueblo y ahí la casa, ¿no? Pero okay, el matrimonio es así como que muy misterioso, algo muy raro, y pasan cosas ya que ella tiene que sobrevivir. Ya de qué o para qué, eso lo tendrán que descubrir ustedes. Es que yo empecé con pocas expectativas de la película, la neta, voy a ser honesto. Yo la vi y dije, híjole, la voy a ver, pero no le voy a poner mucha atención porque seguramente a 15 minutos, 20 minutos me va a decepcionar. Y de repente vi a la chava esta y se me hacía medio familiar su rostro, pero no tanto, o sea, como que decía, la conozco, está guapetona, pero en fin. Y fue transcurriendo la película y, oh sorpresa, llegó una escena donde ya sale, ya sabes, la típica combatiente. Y dije, ah, caray, o sea, no, tampoco no se me emocionen, no enseña nada, no es nada así más allá de, pero sí me llamó la atención. ¿Sí? Dije, ah, caray, qué guapetona, sí, me caso ahí. Y ya cuando termina la película, veo los créditos, dije, me llamó la atención, la voy a seguir a ver si está en Instagram, en redes sociales, ya sabes, el típico, ¿cómo lo llamamos antes? El que espiaba, ay, se me fue la palabra, me quedo poder, el que siempre está, entrando a las redes sociales, mirando. Stalkear. Stalkeando, dije, la voy a estar stalkeando, me vale gorro. Y, pues, total... Que la voy buscando y me doy cuenta, no la había reconocido. Es que el punto de la anécdota de todo esto es que no la había reconocido hasta que ya la busqué en la red, en Google, y me apareció que hizo Stranger Things. Dije, ah, caray, ¿a poco es la misma? No se parece. Y ya cuando veo que hace, dije, bueno, voy a ver por sus películas. Y sí, ya cuando vi que salió una de Godzilla, King Kong, porque yo la conocí ahí y dije, está guapa esa chava y cuando esté grande, más grande, va a estar bien guapa. Y quiero platicar un poquito contigo en ese aspecto, Poder. Porque, bueno, aquí termina la historia de esta chava y de mi anécdota con ella. Porque yo cuando la anécdota es esta. De que yo cuando la conocí morrita en las películas de Godzilla, no tanto en Stranger Things, dije, ah, esta morrita de grande va a estar guapa. La neta sí va a estar muy guapa. Ajá. Y resulta que cambió. Sí está guapa, pero ya no se parece en nada, güey. Y voy al caso de, a lo mejor, Belinda. Tú ves a Belinda ahorita y la ves de morrita y es la misma, no ha cambiado ni madres. Okay. Lado contrario de cuando vemos a Dana Paola, la ves ahorita y la ves de morrita y nada que ver. Es a lo que voy. A ese cambio que damos a algunas personas que dices, ah, cabrón, ¿cómo cambió? No sé a qué se deba, pero de hecho yo creo que a la gran mayoría les pasa o nos pasa. Ajá. Porque por una otra razón, ¿no? ¿Cuál es la típica? Que sales tú de la secundaria, pasan los años, no sé, ya quizás te encuentras trabajando después de unos 5 años, 8 años, y te topas con un güey o una vieja, ¿no? De que no, pues yo soy fulana de tal o fulano de tal. De que, ah, no mames, tú estudiaste acá en tal secundaria, no, pues que sí, pero ya la ves completamente cambiado, ¿no? Lo que le llaman también embarnecido. Yo creo que puede ser un tema a lo mejor alimenticio, obviamente genético, quizá, pero sí, y de hecho ahorita se me viene a la mente bien cabrón el de, ¿cómo se llama este pendejo? Leonardo DiCaprio. ¿Cómo lo conocimos Titanic, pinche palito, así. Y y ahora que lo vemos actualmente ya está bien pinche, es que no engordó, bueno, sí hubo una temporada que se veía gordo. Sí, ya embarneció. Ajá, pero como que se puso mamado, ¿no? Como que agarró cuerpo, como que embarneció exactamente. Uy, pero ¿cuántos años después, poder? Es que no sé en qué película hizo un papel así de un medio gordo. No recuerdo cuál. Pero, ya empezó a cambiar todo eso desde la película esta del Wall Street, ¿cómo se llama? El lobo de Wall Street. Ajá. Ya lo vemos ya con otra fisonomía, hasta de los gestos, del semblante, ya empieza ya como que a cambiar totalmente, ¿no? Y así muchísima gente, güey. ¿A qué se deba? Sepa la chingada. Pero sí hay cambios, ¿no? De hecho, de haber sido mismo me pasó, ¿no? En la que cambió ya se vea más embarnecido, fue en la del Renacido, ¿no? Ajá, sí, ahí ya fue todo el cambio. Sí. Porque hizo una película que yo también la fui a ver al cine porque quería verla mi mujer. No, yo no daba nada por la película, pero pues como ella quería verla, no sé si llegaste a ver. Y sí me estuvo interesante. Tenía dos nombres, uno que era en inglés Inception, unos le llamaban El Origen, creo que sí se llamó aquí en México, El Origen del 2010. Que él inventó, junto con otros personajes, inventaron una forma de meterse a los sueños. Y en base de estar dentro del sueño de la persona que se dormía, ellos podían, por ejemplo, para que me entiendan, yo inventé un aparato para que tú durmieras, pero yo podía entrar en tu sueño. Y dentro de tu sueño yo te podía guiar, a lo mejor para sacarte las contraseñas de tu celular, sacarte la contraseña del banco. Entonces él hacía eso con su equipo. Entonces lo contrataban gente que a lo mejor morían papás muy ricos, y los contrataban los herederos de alguien que supiera, alguien que pudiera saber las contraseñas, o de los papás que iban a morir, que estaban desahuciados, y los hacían dormir para que le sacaran las contraseñas cuando morían, ¿cómo se dice? Intestados. Era más lo que se dedicaba. Ok. No sé si la llegaste a ver. Está interesante la película. No, francamente, tal vez sí, pero fíjate que de un tiempo para acá, tal vez un año, 2 años, a lo mejor fue por el bicho, no estoy, ¿cómo se dice? A lo mejor dando mal la información, pero creo que sí, tengo mis sospechas muy concretas para aseverar que así fue, pero bueno, se me borra el cassette bien ojete, ¿eh? Que luego sí me ha pasado que luego, ay, no mames, esta película como que se ve chida, me la pongo a ver, ay, no mames, ya la había visto, ¿no? Podría ser. Pero ni por nombre ni por nada, o sea, me acuerdo el momento, ¿no? Ya cuando voy a media película ya me acuerdo, ah, no mames, es cierto, ¿cómo pasa esto? Sí, ya me acordé que ya la vi. Pero, o sea, yo recordé, creo que sí, o sea, tengo vagos recuerdos, pero no la visualizo, ¿sabes? En la historia que me cuentas, creo que sí, me suena, pero visualmente no la topo. O sea, no se me viene a la mente. Que para salirse del sueño le llaman la mencionada patada, ¿no? Que porque si no se despiertan, se mueren, ¿no? Se quedan perdidos en el sueño. Yo creo que sí, sería más o menos. Le llaman la mencionada patada y se van metiendo como no encuentran digamos que en la historia, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. El clímax de la película es que van con un güey en un avión y le quieren sacar la contraseña, pero no pueden. Entonces se tienen que meter en sueño, entre sueño, ¿no? Entonces se hace un desmadre. Que les dicen que no, y ya también se dice que eso ya es muy, muy arriesgado, que se pueden perder por ahí, que se pueden morir, bueno. Pero bueno, el chiste es de que, ya no tanto la película, chavos, sino que ahí ya como empezó a barnecer, ¿no? Ya dio un cambio. Es a lo que voy, en ese sentido. Ajá. Ya se vio todavía más marcado su cambio en la... su fisionomía, ¿no? Igual esta actriz, bueno, para que otra actriz ya una mexicana, la que salía en el 13, ¿sí te acuerdas que salía en un programa que se llamaba Venga Alegría? Se me olvidó. Todas, güey. Medio te baste que ha pasado por ahí. Híjole, va a estar cañón. Una que saca... Tabata Jalil. Oye, precisamente anoche la vi en un video de... Últimamente Azteca está sacando... como que cortos o videos o tipos de entrevistas, no sé cómo nombrarlos, de sus mismos actores, conductores. Ajá. Y vi unos cortos en las mismas redes sociales de Tabata. Sí. Que habla así como que, pues, cómo cómo salir adelante de cualquier pedo, ¿no? Así como yo llegué acá rompiéndome la mano, ya sabes, ¿no? La clásica. Típico de ella. Sí, pero lo que me llamó la atención es de que me quedé así como que, no mames, eres tú. O sea, me empecé a verla bien y dije, a la verga, qué puto viejazo diste. Sí, 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 ya la ves más vieja. Es que ya se le ven las arrugas, pero todavía se sigue vistiendo juvenil, ¿no? Exactamente, o sea, la vestimenta la sigue manteniendo, como dices, juvenil. Pero ya cuando porque ya obviamente la toma fue close-up, me quedé así, no mames, ya estás rufles, ¿no? Ahora sí ya, sí, ya se notó que el tiempo ya pasó sobre ti. Por más chavita que te quieras poner, pues no, o sea, ya no. Y sí tienes razón, tiene muchísimos años ya en Venga la Alegría. Es más, lo voy a gloriar ahorita porque yo hice una entrevista con la bruja, la que se casó con el hijo de Pedro Infante, a ver si te acuerdas el nombre. La bruja que se casó con el Pedro Infante. Es que así se hace llamar la bruja. Hizo su programa en YouTube, que igual la corrieron de Televisa, la despidieron, que también era periodista. Hoy te digo el nombre. Chingo. Sí, sí, sí. Esposa de Pedro Infante. Pues ahí nomás para que te pase el dato. No, del hijo de Vicente Fernández. ¿Sabes? Tabata Jalil, así como la ves. Está más ruca que nosotros dos, ¿eh? No lo dudo. Yo salí en tele cuando yo estaba morrito. Sí, o sea que sí, ya dio. Lo que sí me sorprende, por ejemplo, es lo que digo mamá, ¿no? Aunque esté operada y todo, pero sí se ve bien conservada. Es la... ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de todas las viejas ahorita, güey. Todos los pinches actores. De John Sebastián, la que fue esposa de John Sebastián. Ah, la toda pendeja, digo, O estará toda pendeja, pero sí tiene buen cuerpo, güey. La que salió todavía en Big Brother, ¿no? También. No salió en Big Brother. No. Huevos. ¿Esposa? No, la esposa, ajá. Ah, es que en ese tiempo era su novia, entonces no estamos conectados. Ah, la de John Sebastián, la de La Guardia, ¿cómo se llama? La Guardia, ajá. No es Laura, es La Guardia, así es apellida, no, para acabar pronto. A ver, pero, si me parece. También anduvo, creo que con Andrés García, ¿no? Esa mujer. Maribel Guardia, no era La Guardia, Maribel Guardia. Maribel Guardia, ok. Sí, físicamente, o sea, de la cara sí se tendrá sus operaciones y ya se le ven de medio las arruguitas, pero de cuerpo sí está del... No mames. Es que... Ah, mira... Bueno, ahorita tú tienes un tema de mujeres. Hay un güey... ¿Llegaste a ver Shark Tank en México? Poco, muy poco, la verdad. Ok. Hay un güey que se llama Rodrigo de Shark Tank, ¿no? Ajá. Ahí está ya, Rodrigo de Shark Tank. Este cabrón, para que no lo ubique, pues nada más póngale ahí Rodrigo de Shark Tank, o los que ya han visto Shark Tank México. Rodrigo Alonso Herrera. Ajá. Tú lo ves ahí en los episodios de esta madre y dices, ah, pues no mames, es un güey, se ve chavo, ¿no? Si ves ahorita una foto... No, güey, no mames, ya estoy bien rico. O sea, lo ves en las fotos o en el programa y dices, ah, pues sí, se ve joven. Haz de cuenta que es el clon de Pedro Fernández, de Pedrito Fernández, pero más joven. Dale. Ajá. Pues resulta que este cabrón, hoy en la actualidad, tiene arriba de 50 años, ¿no? 55 aquí dice, 19 de septiembre del 68, tiene 55 años. Pero el güey, si ustedes han visto el programa de Shark Tank, saben a lo que me refiero. Los que no los pongo en contexto, este güey no consume absolutamente nada de azúcares, no consume alimentos procesados, o sea, este güey es muy hipersano y se está a huevo, medita, ejercicio. ¿Vagano? No sé si sea vegano, no lo recuerdo. Pero a lo que voy es de que este güey está tan clavado e inmerso con el tema de la alimentación. Y de hecho sí tiene muchísima razón, ya lo indagué, ya lo investigué. Y sí, güey, sí, la neta sí es cierto. El que te rompe la madre a todos los humanos. Lo que sí, o sea, no ahorita, no en 10 años, quizá en 20, 30, 40 años. Obviamente progresivamente es el azúcar, güey. El azúcar es... puta, o sea, el peor enemigo del humano a largo plazo, mediano y largo plazo. Entonces este güey no consume nada de eso, se ejercita muy bien. Y el güey, y lo he escuchado comentarios de muchísima gente que dice que este güey no aparenta, pero está súper mamadísimo. Y de hecho, sí salió en una revista, no sé cuál, por ahí lo vi en una portada creo que es de una red social, no sé dónde, donde vi la portada, que lo vi sin camisa y me dije, no mames, este cabrón, o sea, tú ves un pinche flaco y lo verías así todo ñango como, ¿qué te gusta, güey? Como el hermano de Stuart Lidl, ¿no? Así todo ñango. Sí, está bien. Así, escuálido, pero cuando ves así, cuando vi a este cabrón, dije, no mames, está pero mamadísimo, ¿no? Pero esa base de su alimentación, ¿a qué voy con todo esto? De que si te quieres conservar bien, quieres envejecer bien, quieres estar... No voy a decir que como muchos dicen, es que no me voy a morir. Sí, es que el pedo no es morirse, el pedo es la transición a... y yo creo que la manera, al final del día, de poder tener una vejez, pues no sé si nombrarle sana, cabrón, pero una buena vejez, pues es eso. Simplemente evita los excesos. No digo no consumas azúcar, no digo no te vayas al extremo, pero sí evita los excesos. Y eso sí, también es de cajón, ejercítate, ¿no? Mínimo una hora y media, si puedes más, muchísimo mejor, pero ejercítate también diario, ¿no? Que entiendo también que luego las labores nos rebasan y no podemos hacer nada o de ejercicio. Digo, es mi caso, que sí el tiempo sí se me complica muchísimo. Pero en cuanto todo esto se va a nivelar tarde o temprano, entonces espero en algún momento retomar nuevamente el ejercicio. También ya estoy en el proceso de acomodar mi alimentación, porque últimamente se han dado de la verga, la neta. Me lo confieso. Pero pero sí es esto, o sea, les paso el tip, que pues ahora sí que eviten excesos a mediano o largo plazo, y se van a evitar muchos desmadres. Me recordé la historia de este Martin McFly. ¿Cómo se llama cómo se llama su nombre? Porque ese es el personaje, Martin McFly. Uh-huh. Pero se llama Michael J. Fox, ¿no? Michael J. Fox, así es. Este cabrón, por lo que yo vi un video, digo, yo no soy muy creyente de los videos, pero creo que el mensaje que manda el video es muy, muy chingón. Que este güey, supuestamente marca el video, no digo que sea así, pero supuestamente le metió mucho varo a investigar su enfermedad, que es Parkinson. Así es. Entonces el güey quería saber, pues, bueno, le metió varo a investigación para, obviamente, pues, prevenir, tal vez no curar, pero sí sobrellevar, ¿no? A los presentes y futuros enfermos de esta cosa. Pero a él también como que me clavó tanto que dijo, a ver, o sea, yo quiero saber cuál fue el motivo del por qué me dio a mí, ¿no? Si no es algo que haya sido genético, según el video. Y bueno, pues él le inyectó un chingo de varo hasta que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya dimos cuál fue el pedo contigo. No, pues a ver, dime cuál fue el desmadre. Sí, cuál fue el desmadre. Tu desmadre exactamente fue ese. A raíz de tu desmadre, por la fama de tus excesos en el alcohol, las drogas desveladas y todo, fue lo que desató precisamente tu Parkinson, ¿no? O sea, desmadró ciertas cosas ahí de tu cerebro, de tu parte motriz, y pues de ahí para el real, ¿no? Porque empezó a presentar síntomas posteriores después de ese desmadre. Entonces, que lo cual pues sí me hace sentido, honestamente, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿a qué voy con esto, no? Que al final del día, si quieres envejecer bien, pues igual, o sea, muchos dicen, es que estoy joven ahorita, lo que dicen muchos rucones, ¿no? Pues ahorita aprovecho ahorita que estás chavo. Si el problema no es ahorita, el problema es más adelante, ¿no? Ok, pero yo siento, y a lo mejor entramos en contradicción, pero yo siento que eso de las afectaciones por los excesos, no todos más bien depende de cada organismo, ¿no? Algunos les afecta más y otros menos. Yo no sé, yo lo veo nada más así de superficial, ni sé, ni me consta, pero se ve que Michael J. Fox no es un personaje o una persona que haya tenido muchos excesos, creo yo, a comparación, como si lo comparamos con, por ejemplo, Robert Downey Jr., que él sí menciona que le fue de la patada, ¿no? Que sí, hasta la cárcel fue a dar. Y hay gente que hemos visto, y una vez lo platicamos, ¿no? Que hemos visto gente que se pone hasta la madre de borracha y no le pasa nada, güey. Sigue y sigue y sigue como si nada, como que se hacen una, ¿cómo se puede decir? Una defensa, y se vuelven inmunes a lo que se están tomando, ya su pan de cada día. Y hay gente que no, a lo mejor hay gente que dice, pues, me comí en mi vida, no sé, 300 jamones. Pues con 300 jamones, cabrón, ya te dio cáncer, ¿no? O sea, está cabrón. Sí, no, bueno, ya más sabiendo a fondo de dónde viene el jamón y la salchicha, como que nos antoja, pero bueno. Pero por ejemplo, no nos vamos del otro lado, aquí nacionalmente, localmente. Ajá. Yo cuando empiezo a ver últimamente las entrevistas que hacen a los actores ya de la vieja escuela, de la época dorada del cine mexicano, de chingada, que empiezan a decir prácticamente no hay ni uno cabrón que no haya consumido una droga o alcohol, güey. Todos se metieron hasta el dedo, cabrón. O sea, me quedo así como que no mames, a este cabrón. O sea, a mí, ¿sabes quién me sorprendía? El papá de la güereja, no me acuerdo cómo es, Benito, no sé qué. Benito, sí, ahorita te lo busco. Porque son hermanos. Ajá, este cabrón de Benito, no sé qué. Besares, no sé. Bueno, Benito. El que le hacía de personaje del papá de la güereja. Yo pensaba que este cabrón era un güey sano. O sea, un güey que no rompe un plato, ¿no? Cuando ese güey decía que hasta llegaba con el Paco Stanley y que ahí, órale, güey, yo traigo la mía, tú traes la tuya, pues vamos a ponerle. Y yo sé que no mames, güey, o sea, este cabrón, o sea, sí me sorprendió, ¿no? Era un metodista. Benito Castro. Benito Castro, exactamente. Benito Castro. Entonces, sí me quedo de los chingues, ¿no? O sea, qué pedo, cabrón. Y pues bueno, muchos otros que sabemos que se metieron ahí, en pedos generalmente con las drogas y con el alcohol y bueno, pedo. Pero, o sea, y ellos que no llegaron a ser tan famosos internacionalmente. Bueno, imagínate un pelado de estos siendo famosos internacionalmente, pues se mueren, ¿no? O sea, se nos carga la chingada. Yo creo que eso lo trasladamos precisamente con estos actorazos de Hollywood que yo creo que sí llegan a un punto de no sé, de quiebre. Que pues se orillan o los orillan, no sé, la neta no me atrevo a confirmar absolutamente nada porque sí es muy, muy, muy marcado ¿cómo lo podemos? Patrón, este patrón. Ah, este patrón, exacto, es lo que estaba yo buscando, las palabras, gracias. Este patrón de que se está muy marcado, ¿no? Que si eres famoso, tienes varo, te va bien, vaya, llega un punto en el que vas a caer en este desmadre, ¿no? ¿Tienen qué? ¿Ibas a comentar? No, exactamente, que tienen dinero, tienen fama, tienen todo, ¿no? Sí. Tienen la libertad de hacer lo que se les pega a su regalada gana. Exactamente. Entonces, y fíjate que eso yo también lo llegué a meditar, porque por ahí en mis épocas doradas de la música yo estaba ya prácticamente decidido hasta irme a Estados Unidos, específicamente a Miami. Ya me estaban esperando ahí, recibiendo, o sea, me iban a recibir y todo ahí. Me iban a dar alojo, ¿no? Algunos que dicen albergue, no. Lo vieron alojo, sí, lo albergaron. Quedó albergado. No. Sí. Me iban a albergar y dije, no, nada más dame alojo, ¿no? Dices, ¿qué dijiste? Mejor no voy. Sí, cabrón. Híjole, no, fíjate que... Híjole, así mejor después, ¿no? Sí, carajo. Conozco un percusionista muy cabrón que yo no sabía en ese tiempo, yo no sabía que andaba, pues ya apuntándose para tocar con una orquesta pesada que era, o que es más bien Nietzsche, pero lo tenía completamente en secreto, pero yo creo que ya sabía que se iba a meter ahí. Pero tenía su orquesta y se iba a acompañar un chingo de artistas. Entonces, curiosamente yo le empecé a preguntar que cómo estaba el desmadre allá, me dijo que estaba chido. Bueno, pues él me dice, ¿sabes? Pues jálate, güey, me cubres los eventos que yo no puedo, la chingada que no te. Y hasta después me enteré que era por eso, porque el güey ya se iba a meter de lleno a Nietzsche, con el grupo Nietzsche, y pues prácticamente él quería a alguien más que le supliera prácticamente su orquesta, que era de Latin Soul, de Alma Latina. Y pues obviamente los acompañamientos, ¿no? Con Pedro Bull y la madre media. Entonces yo dije, pues chinga su madre, me voy. Y me dije, pues yo aquí te doy un cuartito, en lo que pues ya te estableces bien, en lo que te levantas, y pues órale, ¿no? Ya cuando estés chido, pues te abres. Fíjate que al pasar o sea, en el momento, pues dije, no mames, vámonos, chinga su madre, el éxito y palestriato. Y bueno, pasó una otra razón, lo platiqué precisamente con nuestra señora madre, lo platiqué por ahí con unos familiares y pues me metieron el freno y prácticamente fue de, pues bueno, estudias una carrera y ya terminas y ya haces lo que te he dicho tu chingada gana, ¿no? Así como que pues bueno. De todas maneras, hiciste lo que hiciste a tu chingada gana. al final del día. Fíjate qué curiosa es la vida. Pero por lo menos los complací un ratito, ¿no? Bueno, el punto es de que pensando ya en retrospectiva, después de muchísimos años que de haber pasado esto, que estoy hablando más de 10 años, o como 10 años por medio, un poquito más si acaso, 11 años. Ajá. Hoy en retrospectiva me quedo así como que no mames, o sea, si yo hubiera estado en un país solo, con un chingo, o sea, ganando en dólares, con un chingo de trabajo, que jamás ahorita hasta este punto te puedo decir orgullosamente jamás me he metido en ninguna droga. A lo mejor sí, me he llegado a fumar un chingo de cigarros, he llegado a beber un chingo de alcohol, pero la droga jamás de ningún tipo. Okay. A lo mejor estando en un lugar así solo, o sea, sin amigos, porque obviamente iba a estar solo prácticamente, solo, sin amigos, sin familia, ni nada, a lo mejor ahí sí hubiera caído en las manos de las drogas, y en una de esas hasta, pues ya estuviera muerto, ¿no? Por una sobredosis, ve tú a saber, cabrón. Sí, ¿cómo controlas todo eso, güey? Estando solo. O sea, si la gente de esta índole, estando con su familia, rodeado de amigos y todo, caen ya solo, güey, ni te imaginas. Es que lo que te iba a decir, ¿no? Ya, no tanto por la droga, sino lo que te iba a pegar era la soledad, ¿no? El estar, ¿cómo se dice? Cuando te encuentras solo, deprimido. La depresión de la soledad, pues eso sí te iba a orillar bastante a ingerir todo ese tipo de sustancias, que aunque vivas con amigos y gente así, pues la verdad es que por mucho que sean tus amigos no te cuidan igual que con un familiar, ¿no? Claro. Entonces... sí, porque pues, quieras o no, la gente que te quiere te estima, como que trata de arriarte, ¿no? Ajá. Pero... o hacerte un poquito más consciente. Pero sí, en este caso, sí lo pienso en retrospectiva, sí, me hubiera ido de la chingada, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que las cosas se pasaron de otra manera. Y pues aquí me tienes, siendo todo un chaquetín más del mundo, altamente, ¿cómo dice el Rosarín? Ay, se me olvidó cómo dice. Altamente desechable. Sí. Ay, se me olvidó. Pero bueno, hay un platillo más altamente desechable, ¿no? Como todo, capital humano altamente desechable. Así que, pues nada, ¿no? Aquí, siendo, pues ya por lo menos ya dejé ahí mi huella, ¿no? Ya. Ya tengo ahí mi primogénita, entonces pues ya cumplí, ¿no? Ya. Bueno, todavía no, pero pues ya. Bueno, ya hice más de lo pensado, ¿no? Como tú ya hiciste tu parte sociohistórica. Sociohistórica, ándate, cabrón. Pues sí, dejaste una parte sociohistórica en la humanidad. Y eso es lo que dices tú, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, mi legado se queda aquí. Y yo ya puedo trascender sin problema alguno, ¿no? Pero bueno, exactamente. El punto al final de cuentas es de que, pues... tenemos que cuidarnos bastante, tenemos que ser conscientes de nuestras situaciones y bueno, estos actores, pues como lo mencionamos, ¿no? Ahorita, pues desgraciadamente muchos dejaron ir su vida, en este caso, pues Michael J. Fox. Creo que esperemos que la parte de investigar el apartado, voy a decirlo así, de su enfermedad, se haya ido más por el perfil poder de buscar una cura. O sea, ya no tanto del por qué me dio, sino al final de cuentas buscar una cura. Ojalá sí sea. No creo que exista una cura porque es un tema degenerativo. O sea, tu sistema motriz se ve afectado y cuando algo afecta a tu sistema motriz, en cualquier enfermedad, hasta donde yo sé, no hay una reversa. A lo mejor hay una prevención, pero no hay una reversa. Eso es hasta donde yo sé. A lo mejor me equivoco, ojalá sí sea. Pero sí, ya cuando es un pedo así, que yo sepa, no hay reversa. Por ejemplo, el tema de la diabetes, ¿no? Ya cuando te tienes la diabetes, ya no hay reversa. ¿La puedes controlar, aprender a vivir con ella? Sí, hasta puede llegar al grado que la puedes dormir. Siempre y cuando sigas paso a paso lo que te diga tu médico, ¿no? Pero si te dicen tienes prediabetes, todavía la puedes... O sea, no, a lo mejor no erradicar, pero igual, o sea, puedes ya controlar todo eso. Okay. Estás predispuesto a un pedo así. Sí, sí. Yo espero que así como el cáncer, que ya hay grandes avances, así como el SIDA, que ya se controla, existan curas, porque también, ¿te acuerdas que hace ya unas décadas atrás inclusive la hepatitis era mortal, ¿no? Y hoy ya son controlables, son enfermedades controlables, como por ejemplo igual la vacuna para las mujeres, ¿no? Para las EPS, ¿le llaman? ETS, perdón. Entonces, pues siento que en las últimas décadas hemos dado saltos muy grandes en el apartado médico, en el apartado de salud. Y por qué no, a lo mejor, estamos diciendo que ahorita no, pero a lo mejor unos 5 o 10 años, que ya está por ahí en Rusia, ya está el medicamento, está en investigación en fase 2, si no mal recuerdo, para el cáncer, para que el cáncer ya como pues ahora sí como la hipertensión o esas enfermedades, irlo llevando, o sea, no se puede curar, o todavía no encontrar la cura, pero sí sería una enfermedad que ya tratará con medicina, vaya, como la presión, ¿no? Sí, pero yo creo que es complejo, ¿no? Mira, los que hoy en día ganan la batalla con el cáncer, pues ya sabes que tienen que estar entrando revisiones periódicas, ¿no? Porque pueden volver a recaer y puede volver hasta más agresivo, y ahí sí. Y en otras zonas. Cuenta. Es correcto. Digo, a mí se me hace complejo porque yo lo poco mucho que he estado leyendo, investigando un poquito del cáncer, lo que te comentaba, no hay hasta ahorita como un factor definitivo que te diga es esto. Pueden ser mil y un cosas, y la mayoría de los casos hasta hoy en día se ha marcado que ese es el consumo del azúcar, precisamente el mayor detonante de cualquier tipo de cáncer. Obviamente también va derivado de los productos, ¿cómo les llaman? Ultraprocesados. Ajá, o sea, todo lo que sea procesado y ultraprocesado, sí, o sea, también te desata bien cabrón eso. ¿A qué grado llegamos? De que precisamente últimamente se está viendo ya los primeros casos de cáncer de colon en personas jóvenes de 18, 16, 20 años, que jamás se había visto. Pero eso es ¿por qué? Porque desde chavitos que les dan el danonino, que les dan su carita, o sea, todos estos pinches alimentos chatarras se los dan desde morritos. Y a qué se, o sea, lo que yo les decía, ¿no? O sea, esto no lo vas a ver ahorita. O sea, si ahorita yo me estoy tragando un kilo de azúcar diario o más, no lo voy a, las afectaciones no las voy a ver ahorita, sino en 15, 20 años, ¿no? O sea, ahí sí, espérate. Y desafortunadamente, pues los papás no lo ven. Y eso también me derivó ahorita a investigar por el tema precisamente de la paternidad. Como que me indagaron un poquito sobre el tema, ¿no? O sea, yo sé que no puedo proteger 100%, ni 24/7, pero pues sí tratar de que lleve una mejor vida, ¿no? Educarla de la mejor manera, pero pues no puedes controlar todo al final del día, no puedes tomar tampoco todas las decisiones al final del día, y lo único que queda pues es tratar de colocar tu semillita nada más. Pero hablando ya en términos generales, ya no particulares, pues es más que nada eso, ¿no? O sea, lo que comentaba, simplemente como que evitar un poquito todo esto, estos excesos, ¿no? O sea, no digo no bebas refresco, no consumas azúcar, o sea, sí, pero pues moderadamente, ¿no? No manches, poder, ya así como lo estás diciendo, güey, es como una vez, te acuerdas que me dijo mamá que estábamos discutiendo que decir groserías es pecado, ¿no? Tomar vino es pecado, fumar es pecado, y que una vez le dijiste tú, de hecho tú le dijiste técnicamente, pues técnicamente vivir, todo es pecado, exactamente, todo es pecado. Pues es que, bueno, todo, pero es que todo te mata, güey. Pues es que realmente sí, güey. Todo, si te das cuenta, todo está procesado hoy en día, ya no es nada natural. ¿Y el agua? Ah, también hay un tema ahí, cabrón. Oh. Que eso sí, no sé, tengo mis dudas, porque fíjate, hasta el agua. ¿Te acuerdas que salió un video que todo el mundo se mofó de esta morra española que decía, el agua te deshidrata en lugar de hidratarte, sí. De hecho, el agua te deshidrata más y que no sé qué? Fíjate que estoy indagando el tema y si hay cosas que me han hecho ruido y sentido, que dicen que el agua natural, ajá, para el hombre, pero bueno, más bien para el consumo no, ya ni siquiera voy a decir humano, para el consumo de los seres vivos tiene que estar con minerales, y así la consumíamos hace, pues, de toda la vida, ¿no? Salvo unos años para acá. Pues al momento de llevarla a las botellas, precisamente se filtran y se le quitan todas estas minerales. Entonces, ¿qué le pasa? Que cuando tú empiezas a beber agua, llega un momento en el que estás bebe, pero no te hidrata, precisamente por falta de estos minerales. Así es. Y es lo que explicaba, ¿no? Y ya lo he escuchado más de una sola persona que toca el tema, en entrevistas que lo hacen o podcast que luego escucho. Y sí, eso me ha quedado así como que no mames, o sea, qué pedo, cabrón, o sea, ni la puta agua que nos empinamos día con día ya nos hace bien, o qué verga, ¿no? Sí, ciertamente ya todo está mal, güey, todo está mal. Pero bueno, son las aguas que venden embotelladas, ¿no? Porque esas, sí, en particular, les quitan todos estos minerales precisamente para que te quedes con sed, al igual que otras bebidas, y compres más. O sea, eso creo que ya lo sabíamos, ¿no? Directo o indirectamente sabíamos que eso... Es mercadotecnia, ¿no? Y no te pueden vender un agua como diciendo, pues esta es el agua mágica y ya no te va a dar sed. Pues obviamente te compras un agua y te la tomas y te sigues. Y si se han notado, fíjense, eso sí es curioso el dato que les voy a dar. Pero sí, no sé si se han fijado que se compran una botella de 1,5 litros de agua, se la toman y se quedan con sed. ¿Les ha pasado? Ah. Y te tomas agua de la llave, te tomas un agua de garrafón, de una purificadora X, te la tomas y curiosamente ahí sí se te quita la sed. Raro el dato, ¿no? No, tampoco. Pero bueno. ¿No qué? No, tampoco. Pues se me quita la sed. ¿No se te quita la sed? No, güey. Me chingo una caguama y tampoco. Me chingo una coca y menos. Ah, bueno. Sí. Entonces, ¿con ya qué no sé qué chingarme porque se me quite la sed, güey. No, pues así sí está cabrón. Con un mezcal, güey, para que se te quite. Oye, sí, fíjate que aquí hay un lugar. Ajá. Encontré un localcito donde venden cosas así de... No sé si sean específicamente de Oaxaca, yo creo que sí, pero vi mucho tema de mezcalitos, crema de mezcal y madre y medias así. Y un día espero comprar ahí. Cómpetelas, pero es que también quiero que tú me digas más o menos si existe alguna marca, un pedo así, o sea, qué recomendaciones con parámetros debo yo de tomar para poder hacer una buena compra, ¿no? No. Por cierto, qué bueno que me acordaste, porque eso sí, sí quería preguntarte desde hace mucho. Es que de mezcales, pues hay marcas, un chingo, y ahí puede haber marcas muy caras que no saben buenos, que a mí me tocó, por ejemplo, el 400 Conejos, que es una marca que cuesta el mezcal más o menos entre 500, 700 pesos, dependiendo el tipo de mezcal, y ahorita voy a explicar cuáles son. Se me hace muy fuerte a mí, o sea, siento que es muy como mezcal. ¿Te acuerdas del mezcal de punta? No, creo que no llegaste a probar. Pero se me hace un... Una vez limón mezcal en una botellita chiquita. Ah, anda. Su puta madre. Ese se llama... esa madre. Ese se llama mezcal de punta. Exactamente. Entonces, haz de cuenta que así es el 400 Conejos. A mí no me gusta. Y por el otro lado, hay una... que yo lo vi y lo recomendó un sommelier que te dije quién es. Me compré un Montelobos, se llama así el mezcal, Montelobos, y la verdad es que está de lujo y te lo tomas solo, es muy bueno, pero si te lo comes con una naranja, güey, te chupas hasta los huesos de la naranja, exquisito el mezcal. He comprado sueltos, pero es que ya corres el riesgo de que te salga bien o te salga, sea bueno, o sea, porque también hay mezcales no comerciales que son muy buenos, o mezcales que no son comerciales, pero también son muy malos. O sea, a mí me regalaron uno que supuestamente era un mezcal de allá de Zacatecas, no, perdón, de Tlaxcala, que según lo mejor de mezcales, y era una porquería, lo terminé regalando, imagínate. Es que Tlaxcala no existe, güey, son los papás, no mames, ¿cómo vas a creer en eso? Pues bueno, eso dijo una vieja que según es de allá y... Ya no... Ya me dijo, ¿te vuelvo a traer más? No, sí, déjalo, gracias. Tu pinche mezcal está reculero. Entonces, de mezcales, el más simple es el espadín. Es el mezcal más simple. Cuando compras un mezcal... ¿Eso que es marca o...? No. Es el tipo de maguey, donde se hace el... ya. El mezcal. El espadín. Ajá. Está el espadín, está el tobalá. Está... Ahí se me fue el otro. Son cuatro. De hecho son más, pero... El más económico, el más común es el spadín, que es el que se da casi en todo México. Ok. Entonces, pues ahí obviamente cuando pidas un mezcal, pues dices, a ver, ¿qué mezcal tienes? ¿No? Y ya te van a decir, tengo mezcal espadín, tengo mezcal de... yo te digo los otros nombres porque ya se me olvidaron. El tobalá, que te había dicho. ¿Qué más podía ser? Ay, se me fue el nombre de este pinche mezcal. Se me olvidó. Pero bueno. Bueno, entiendo que también en las cremas se dividen por ese tema, ¿no? De que es crema de mezcal, pero mezcal de espadín y mezcal de todo ese pedo. Sí, sí puede ser. O ahí es por otra onda. No, es lo mismo. Es que para las cremas también, como es crema, es igual, utilizan el mezcal más sencillo, el más simple. Y de hecho, cuando compras una crema de mezcal, te va a salir mucho más barata que un mezcal. Ahí lo vas a comprobar. Ah, pensé que era al revés. No, es más barata la crema de mezcal que el mezcal. ¿Y por qué las cremas de tequila son así como que al mismo precio que los tequilas? Son también más baratas. Todo lo que compras. Sí. Sí. El único caro, no sé por qué, sería el Baileys. Pero esa madre es de tequila, ¿no? Sí. No. Sí, es de tequila. Es de mamada, ¿no? ¿No? La neta no sé de qué sea, pero digamos que es el más caro. Creo que debe ser como que mercadotecnia, ¿no? Me imagino. Creo que sí. Y bueno, y también de los mezcales, pues también el tiempo de añejamiento, ¿no? Está el joven, está el reposado, el añejo, igual que el tequila. Entonces también ahí depende mucho también de eso. Ah, aquí ya lo tengo, es el espadín, el coyote, el tobalá, arroqueño y el jabalí. Son los tipos de maguey que hay para poder hacer el mezcal. El más común, vuelvo a repetir, es el espadín. Ya el tobalá, pues sí se va a disparar el precio porque es más caro. Pues por el tipo de maguey, dices. Así es. De hecho, así se llama el maguey, el espadín, el tobalá. Me imagino que también es todo el proceso que conlleva, ¿no? Digo, si vas a meterle como dices tú, un tipo de maguey cobalá, pues también tienes que meterlas, no sé si se metan en barricas o recipientes ya más específicos, ¿no? Así es. Y el tiempo Yo creo que es todo el tiempo de añejamiento, sí, quiero creer que es todo el efecto cascada, ¿no? Así es, y esto es a diferencia, el mezcal, a diferencia de otras bebidas, como los brandys o los ron, que tienen que pasar por barricas de maduración. Este es más, de filtración para su maduración. El mezcal no, entre más puro sea, mejor. Ok. Tiene que llevar menos procesos de filtración, vaya, para poder ser buen mezcal. Entonces es la complejidad del mezcal, que hay que saberlo hacer, saber qué tipo de maguey utilizar y pues el añejamiento. Entonces porque hay unos que dicen que el mezcal de gusano, el mezcal de alacrán, el de pechuga, etcétera, etcétera, de víbora, pero eso ya nomás son como adornos, ¿no? Quizá... Lo que te iba a decir, por ahí leí que supuestamente el mezcal ese que lleva el gusano es pura mamada, ¿no? Que no, el gusano es del maguey. No sirve. Ajá, es que es el mismo gusano que vive del mismo maguey, de donde se hace el mezcal. Entonces me imagino que los ancestros pues decían, pues es parte de la bebida, y de ahí se hicieron la sal de gusano, ¿no? Y pues o había gente que pues dice, pues si es de aquí o se les ha debido en algún momento, dijeron, pues ya se hizo comercial. El de gusano yo no siento que le dé sabor, la neta, yo. Es lo que te iba a preguntar, según yo, la sal de gusano sí le da el toque, ¿no? Ah, pero la sal ya es procesada, el gusano como tal, pues no. Y hay gente, no, y yo sinceramente van a decir, ay, qué joto y maricón y todo, pero... Yo si me compro un mezcal que venga con un gusano, yo no me como el gusano. Hay gente que sí lo muerde y lo disfruta. Yo no, la neta no. Me daría asco. Entonces no comes chapulines tampoco. Tampoco, no. ¿No has probado chapulines, güey? No mames. Que no, cabrón, que no. No, yo tampoco, fíjate que también me dan asco, pero bueno. Ni los tacos de gusano, ni nada. Nada, no, ni madres, ni madres. Nada de eso. Entonces, pero si compras un mezcal que tenga pechuga, ¿cuál es la pechuga? Pues parte de la de, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se llama lo de la, no es que no es la raíz de la madera del maguey? ¿Cómo se llama lo de adentro? ¿Se me coraza? No, lo de adentro del maguey, que parece como ramitas, como esta, como la fibra, para que me entiendan, el maguey es como una caña, ¿no? ¿Cómo se llama lo de adentro? Eso es la pechuga. La fibra, ajá. Vamos a dejarlo en fibra para poner. Eso lo echan al mezcal y sí siento que eso sí le da un sabor diferente. Puede ser para bien o puede ser para mal, ¿no? Porque he probado bastantes. Entonces, por lo mismo, también depende de dónde compren el mezcal. Donde sí yo siento, y ahí les da el consejo, tip de oro. Donde siempre he visto que el mezcal siempre me ha sabido bueno y nunca me ha quedado mal, de Oaxaca. Podrá haber... Ah, pues ahí está la mera mata. Podrás comprar mezcal en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo y la chingada. Pero el más chingón que he probado, o los más chingones que he probado, siempre son de Oaxaca. Va a haber uno que otro. Entonces ¿el mezcal no tiene nombre o cómo se llama? ¿Denominación de origen? No. O sea, hasta ahorita el mezcal se puede hacer en cualquier parte. Sí. Puta madre. Porque precisamente se me vino a la mente el tema del tequila. Pero dije, no, es que no mames, el tequila tiene denominación de origen. Así es. Eso tú lo compartiste precisamente en un podcast, que yo no sabía, tú no lo compartiste y ahí lo aprendí. Precisamente iba con eso, ¿no? O sea, pueden hacer como que tequila en cualquier lado, pero sabemos que el mero ron está en Jalisco. Sin embargo, pues bueno, no se llama tequila, se está hecho fuera de ahí, ¿cómo se llama? Arandas tequila. Toda la zona tequila. Es que son varias zonas. De hecho, ya lo ampliaron, porque nada más antes era en un pueblo, se me fue el nombre del pueblo, que precisamente se llama Tequila. Pero de ahí se fue ampliando. Ya es Arandas, luego ya se volvió Ay, se me fue el otro nombre del. Bueno, de ahí de Jalisco, ¿no? No sé. Pero si no se hace ahí dentro, ¿cómo se le llama esto? Si se hace ahí dentro es tequila, pero si no es agave, ¿cómo se llama? Destilado. O licor de agave. O licor de agave. Entonces, imaginémonos que hacen un licor de agave o un destilado en cualquier parte del país, pues sabemos perfectamente que el que vas a ver más chingón es el que está hecho ahí en Jalisco, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que es lo mismo con el mezcal. Lo podrán hacer hasta en China, pero sabemos que lo chingón está ahí en Oaxaca. Salvo el ¿cómo se llama? La barbacoa de borrego de Hidalgo. Ahí sí. Podrán hacer la barbacoa en todos lados, pero... ¡Híjoles! Pero nada, no es cierto. Es lo que iba. Muchos dicen que Hidalgo es la mejor parte de la barbacoa. Yo he probado barbacoa en muchas partes del país y, híjole, yo creo que cada uno tiene su toque. Ahí sí es diferente, ¿no? Pero en temas de esto del alcoholito, ahí sí tiene que ser precisamente donde lo hacen. No sé qué se deba, pero la comida sí me he dado cuenta que a pesar de que sea diferente, tiene su toque y hay muchos lugares donde... Como el mole, güey. O sea, ¿dónde nació el mole? Sepa la chingada, cabrón. Pero pásate a cada pinche pueblo y pruebas el mole y te sabe diferente, pero sabe muy chingón, güey. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, ya para finalizar. Ok. Entonces, para incursionar en el tema del mezcalito, para mí que apenas tengo ganas de echarme nuevamente otros mezcalitos, y para la gente que quiera probarlo... ¿Cuál sería como que uno que esté razonable? ¿Cuál recomendarías? No sé si hay una marca. Ya dijiste el tipo de maguey. ¿Compramos el espadín definitivamente o le escalamos algo más? ¿Cómo sería? Es que si compras de marca, el espadín va a ser el más barato y te va a salir como en 500. De 300 a 600 baros. Ya si te empiezas... ¿El litro o la botella o qué? El litro, ajá. Pero de espadín, de marca. Entonces te convendría mejor comprarlo suelto, ¿no? Okay. El otro que podría ser en ese aspecto suelto, si pues tendrías que hacer la degustación también, si es que se prestan las personas, si es suelto, ¿no? Si es a granel, que te den degustación y ahí ya vas probando cuál se adapta a tu paladar o cuál es adaptable a tu paladar, porque también es de gusto, ¿no? De marcas de plano, si quieren una marca, creo que 400 Conejos, aunque a pesar de que está fuerte, es bueno. Montelobos es el mezcal más exquisito que he probado hasta ahorita, la verdad me ha maravillado. Por ahí hay otras marcas que se me pasan ahorita, pero yo creo que esos han sido bastante buenos. Ok, muy bien. pues yo creo que voy a indagar esas marcas y voy a revisar ese local. Si hay degustación, pues chinga su madre, vamos a salir pedos de ahí de pura degustación. Es que deberían de ver, en teoría debería de ver, antes de que se me olvide, hay otro que se llama Ojo de Tigre. También es muy bueno, chingada, sale Polo Gris, ¿no? Su puta madre. No, ahí ustedes lo pueden ver, es bueno. También el Amaraz, lo he probado, el Amaraz también es bueno, El Amaraz, fíjate, ese nombre, puta madre. De los que comercial chingón, o sea, mercadotecnia, todo lo que da. Pues son los que he probado, y no por gusto. Hay uno que medio me trajo este cuate el Pokémon y se llama Amores, y más o menos, se me hace caro y está muy muy X. Pero el Amaraz es bueno, el Ojo de Tigre también. Por ahí me falta otro, es que estoy tratando de buscarlos, pero se me van. Ok. O sea que hay gran cantidad de marcas. Yo pensé que no era tanto. No, soy un chingo. Pero sí hay marcas. Bueno, pues sí, obviamente, ¿no? Se va diversificando, pues obviamente, ¿no? En el mercado. Sí, hay un putero tiene de marcas. Exactamente, aprovechar y los proveedores, no los fabrican. Ya me acordé también cuál es el mezcal más caro. Había dicho que era el Espadín, luego estaba el Tobalá. Y el más caro, ese, porque casi no encuentras ese tipo de maguey, se llama el cuiché, así se llama, cuiché. Como la carne, no, es el cuiché, ¿verdad? Cuiché, y sí, ese es el más caro, güey. Es carísimo ese mezcal. Entonces, si encuentras un cuiché, no lo dudes, date el gusto y pruébalo. Si está caro, pues un Espadín. ¿Y está caro? Un Espadín. Compré una botella de agua. Un aguardiente, ya dejen de estar molestando, ¿no? Oye, sí, aguardiente también. Sí. Pero bueno. Pues no sé si tengas otra duda. Nos despedimos. Pues ya, vámonos. Vámonos entonces, chavos, porque esto ya apremia. Ya cumplimos con el objetivo del día de hoy. Y ya se me antojó echarme un mezcal y me lo voy a echar nomás de puro susto. ¿Les parece? Oh, huevo. Perfecto, dale. Para este pinche calor. Pues bueno, yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima. Gracias, poder. No, pues aquí nos vemos una vez más en un episodio más de su podcast favorito, Toma Libre. Y pues bueno, nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.